Hola, ¿qué tal amiga? Yo soy Jessie Hill y les doy de nuevo la bienvenida al mundo de uñas para todas. Estoy súper contenta de estar grabando para ustedes y el día de hoy traje un video que sé que a muchos de ustedes les va a servir y es sobre los pinceles que muchas veces tenemos como herramientas para utilizar en el momento de hacer nuestras decoraciones, pero que no sabemos cuál es el uso debido que debemos darle. Vamos a ver cuáles son los pinceles que debemos tener en nuestra cajita donde vamos a tener todas nuestras cosas de manicure y que son esenciales al momento de decorar con diferentes técnicas y les voy a mostrar con cada uno de ellos cuál es el verdadero uso que le vamos a hacer a estos pinceles. Así que aquí les traje algunos de ellos y espero que realmente les sirva muchísimo lo que les traigo el día de hoy. Bueno, amigas, estos son los pinceles que tenemos que tener como pinceles básicos dentro de nuestro grupo de herramientas para maquillar nuestras uñas. El primero que vamos a ver es este, que es el punzón, el cual tiene diferentes usos y lo podemos utilizar dependiendo del tipo de punta que tenga, ya que unos son un poco más grandes que los otros y pueden tener diferentes tamaños. Podemos hacer muchos puntos dentro de nuestras uñas, podemos utilizarlo también para rellenar figuras, que se nos facilitará mucho más con este pincel, ya que es mucho más fácil de manejar e incluso podemos hacer puntos más pequeños con el otro lado que generalmente tiene este pincel. La verdad es que es súper práctico al momento de rellenar figuras y de hacer círculos perfectos dentro de nuestros diseños. El segundo pincel es este, que es 000. Como pueden ver, yo tengo de diferentes tamaños, ya que a la hora de utilizarlos pueden servirnos un poco más gruesos o un poco más finos, como en este caso yo tengo uno donde los trazos van a ser mucho más delgados y tienen que ser más finos, por ejemplo, para delinear o para realizar algunas figuras que se facilitan solo con estos palitos, que ustedes lo pueden arreglar a su gusto con ayuda de un alicate o incluso un corta uñas, recortándole alguno de los palitos de los lados del mismo pincel y así van a poder realizar trazos súper finos y realizar cualquier diseño. Ahora tenemos este pincel que tiene los pelitos súper largos, que realmente es muy práctico a la hora de realizar cualquier tipo de líneas o de trazos largos que necesiten hacer en sus diseños. Como tiene sus pelitos tan largos, se facilita mucho al momento de realizar la línea en toda nuestra uña. Entonces es súper práctico específicamente para realizar líneas y trazos largos. Este pincel, que es plano, lo podemos utilizar entre muchas otras cosas para pulir los detalles de nuestros bordes solamente sumergiéndolo en un removedor y así vamos a eliminar todos esos trazos que hicimos fuera de nuestros deditos e incluso vamos a poder pulir algunas de las líneas que nos hayan quedado torcidas. Tiene realmente muchísimos usos, pero este es uno de los más prácticos que podemos hacer. Ahora, este pincel tipo abanico que les voy a mostrar, entre muchos otros usos que tiene, aquí les voy a mostrar algunos de ellos. Entre esos, este, que es para realizar estos tipos de diseños en nuestras uñas que quedan con líneas no muy definidas y en realidad van a quedar de diferentes tamaños gracias a la forma de su pincel. Y miren que ahora nuevamente utilizo el pincel plano para limpiar mis bordecitos y que me quede mucho más pulido. Entre muchas otras, podemos realizar difuminados súper lindos y realmente muy fáciles de hacer si no contamos con una espuma. Lo podemos hacer con este pincel, se facilita mucho al momento de utilizarlo si sumergimos dos de sus partecitas en los esmaltes que queramos o incluso en pinturas acrílicas. Es muy práctico para utilizar este diseño y miren cómo queda de hermoso el difuminado con este lindo pincel. Y bueno, amigas, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho, hundiendo el botoncito rojo en la parte de abajo.
activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Aquí te voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos más en contacto y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Mua! Te mando muchos besos.